gracias al trabajo en equipo de los humanenses y las constantes gestiones del presidente Gaspar Ventura para mejorar el municipio, Humán se consolida como referente en atracción de inversiones, al ser sede de importantes empresas de talla mundial como Amazon o Mercado Libre, por mencionar algunas de las empresas que han dado su confianza a la ciudad capital de las industrias. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en este jueves. Nosotros estamos en espera de la llegada de la cónsul de los Estados Unidos de América en Yucatán, Dorothy, a quien le agradezco que vayamos a sostener una reunión donde vamos a estrechar lazos de amistad con los Estados Unidos de América. Esto con la finalidad de que conozcan las políticas públicas que están haciendo historia en Humán. También estaremos hablando de las diferentes empresas que están aquí en Humán y cómo podemos generar más oportunidades no solamente para los humanenses, sino también para los emprendedores que podamos hacer esos intercambios con una potencia a nivel mundial. De esta manera, Humán se coloca cada vez más ante los ojos del mundo por el arribo de inversiones en el municipio, razón por la que en días pasados, el alcalde Ventura Cisneros recibió en Humán la visita de la cónsul de los Estados Unidos en Yucatán, Dorothy Nutter. Estoy convencido que en Humán falta mucho por hacer, pero también estoy convencido que los cambios que estamos haciendo lo estamos haciendo en equipo. Lo estamos haciendo trabajando unidos y lo estamos haciendo trabajando juntos. Y de esta manera vamos a seguir avanzando. Nos falta mucho por hacer, pero creo que hoy estamos sentando las bases sólidas para que Humán no vuelva a tener años de rezago, sino todo lo contrario, años de avance y años de desarrollo, donde podamos decir que orgullo es vivir en Humán. Durante la visita, el presidente municipal de Humán, Gaspar Ventura Cisneros, mostró un poco del trabajo que se realiza con las empresas que se encuentran instaladas en el corredor industrial, con el compromiso de brindar mejores condiciones laborales para los trabajadores humanenses, logrando generar cada vez más oportunidades y haciendo de Humán un municipio más justo para todos. Siempre informado.